Estamos al aire. Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Abogados al Día, Data Protección, y a nombre de Mario Gómez, su servidor Joaquín Elizalde, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una gran invitada, que es la doctora Vanessa Díaz. Como ustedes saben, ella es especialista en datos personales, pero principalmente en datos biométricos. En este tema de hoy vamos a tratar los datos personales, cómo serán usados en el sector bancario. Le doy la más cordial bienvenida a Vanessa. Doctora, buenas tardes. Muchas Un gusto gracias. Estar con usted en este programa y bienvenida. Muchísimas gracias, Joaquín. Para mí es un honor estar con ustedes otra vez hablando sobre el tema favorito de datos personales y específicamente en datos biométricos y el sistema financiero. Sí, es un tema pues que actualmente se tiene mucho en boga, porque ahora se implementa bajo un sistema para la seguridad y las operaciones bancarias y financieras. Pero yo creo que para empezar vamos delimitando los principios básicos de este tema, y sería primero que nos gustaría que nos explicaras, Vanessa, ¿qué son los datos biométricos? Sí, Joaquín, mira, los datos biométricos son esas características físicas o morfológicas del ser humano en este caso, porque también la biometría se utiliza para medir muchísimas cosas o estadísticas de algunas otras, como objetos, como animales, ¿no? Entonces, los datos biométricos en este caso aplicado al ser humano sería precisamente todas estas características en donde nos dicen quién eres y qué realmente es esa persona. Por ejemplo, las huellas dactilares, el iris, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz. También podría ser la estatura, el ADN, el tipo de sangre, ¿no? Todo ese tipo son datos biométricos. Algunos, obviamente por ciertas características y dependiendo su uso, podrían ser sensibles, otros no tanto. A lo mejor va a ser un dato sensible el documento que contiene un dato biométrico y con más información, por ejemplo, el expediente clínico, okay, que tiene obviamente información médica, enfermedades o presentes o pasadas, o a lo mejor hasta futuras, y tiene parte de nuestros datos biométricos. Entonces, ahí podríamos caer en que por ciertas circunstancias podrían ser datos sensibles. Entonces, no necesariamente un dato biométrico de manera aislada puede ser considerado un dato personal. Solamente el caso del ADN, ajá, podríamos decir que sería un dato personal sensible. Sensible. Incluso hay datos personales que a lo mejor, bueno, más bien, datos biométricos que a lo mejor no son datos personales, que pudieran utilizarse en un sistema de seguridad, okay, como podría ser la estatura, la sombra, la distancia entre las orejas y el ojo o entre las cejas, porque la mayoría de nuestras características, ajá, cualquier ser humano tiene este tipo de situaciones, pero no nos hacen únicos. Ok. Nada más para que nuestros amigos del público pudieran determinar qué es un dato personal, qué es un dato sensible, y ahora que nos explicas qué es un dato biométrico, ¿nos podrías decir un poquito qué consiste cada uno? Claro, mira, los datos personales pues obviamente son aquella información dentro de nuestro ámbito privado, ¿no? Confidencial, e incluso de algunas situaciones que pueden revelar información de nuestra vida diaria, cotidiana, va a ser un dato personal: el nombre, el teléfono, el RFC, nuestro CURP, como lo mencionaba, el historial médico, el historial crediticio, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos son informaciones personales. Nuestra laptop, el smartphone que utilizamos y por el cual nos conectamos siempre para estar en las redes sociales, o para estar en esta conectividad, pues son datos personales. Ahora, la diferencia es que el tipo de tecnología pues ha revolucionado la forma en recolectar diferente tipo de información, y en este caso sería de información personal. La tecnología biométrica, o sea, la biometría siempre ha existido. Recordemos, por ejemplo, nuestras clases de biología, ¿no? Con Darwin, ¿no? Y la evolución de las especies. Él hacía mediciones de vías estadísticas de saber qué características se tienen y por qué va a funcionar o qué no va a funcionar en un futuro para poder tener al mejor ser humano o al ser vivo. Y después tenemos la posibilidad de, en
materia penal, ¿no? De la criminología en cuestión del tamaño del cráneo, que si es más, si el mentón es más alargado, más chato, a lo mejor podría ser cierta persona estigmatizársele en su momento a ser un criminal o sencillamente una discriminación social. Pero al final del día, todo este tipo de información va señalando algún patrón, algún tipo de vida de lo que hemos sido, de lo que fuimos o de lo que seremos. Todos somos datos, todos somos estadísticas desde antes de nacer y después de nuestra muerte. Así claro. De sencillo. Entonces, esa es toda la información de datos que hay. Y claro, dependiendo cada uso o cada tipo de tecnología, puede hacer una clasificación para poder hacer la distinción entre datos personales, datos biométricos, datos biomédicos, ¿no? Sí, y mencionas la tecnología porque ha sido un parteaguas para que la disciplina de los datos personales adquiera una propia independencia y una autonomía respecto a lo que antes era la intimidad o la privacidad. Los grandes avances tecnológicos nos han permitido tener acceso a grandes cantidades de información como nunca antes en la historia de la humanidad. Y evidentemente estos datos biométricos pues también han sido descubiertos o nos han permitido conocer las características biológicas de comportamiento de los seres vivos, no solo del ser humano. Entonces, en tanto un dato personal, que es toda información que concierne a una persona que la hace posible su identificación, están los datos personales sensibles. ¿Los datos biométricos son datos personales sensibles? Bueno, ahí depende de las circunstancias, depende en el sentido de cuántos datos biométricos se pueda tener en ese documento. Por ejemplo, hablemos de una credencial de elector o de un pasaporte, pasaporte mexicano, en donde está configurado con 10 huellas dactilares, señalando que cada huella dactilar es diferente, entonces son 10 datos. Tenemos el reconocimiento facial, que es la fotografía. También tenemos el iris en blanco y negro, pero bueno, al final del día está ahí. Y tenemos la firma. Además de los datos extra que puedan tener. Recordemos que la nueva credencial del elector, bueno, ya no tan nueva, pero la más reciente, es factible que uno pueda decidir si quiere que aparezca la dirección o no de ese documento. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? Que para algunos trámites pudiéramos utilizar la credencial con el domicilio, si aparece, y ya no necesitar un documento personal que sería el comprobante de domicilio, del teléfono, de la luz, del gas, ¿no? Y con ese simple credencial de elector, pues ya es más que suficiente y ya no tenemos más información. Pero puede ser que en el uso y vaivén de estos datos personales pudiera caer en manos indebidas o hacer mal uso de esa información. Claro. Y entonces es ahí en donde tenemos los grandes riesgos de si es información sensible, un dato biométrico o un sistema biométrico o no. Esa sería la cuestión. Y a tu punto de vista, ahora que mencionas respecto a la privacidad, por ejemplo, al proporcionar nuestro domicilio, nuestro nombre, nuestros rasgos físicos a través de la credencial del INE, ¿sí? ¿Estos datos biométricos sí respetan los ámbitos de privacidad de las personas? ¿No los respetan? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, la ventaja o desventaja de un sistema biométrico en este caso es que se hacen a diseño, no así las leyes. Es decir, tú como implementador de esta tecnología, pues tú puedes decirle al técnico cómo lo quieres. Si nada más quieres un dato biométrico, una huella dactilar, o quieres las 10. Si quieres incluso incluir el ADN, porque en algún momento, dentro de las discusiones del INE, se estaba señalando la posibilidad de incluir el ADN dentro de la credencial del elector. Digo, la verdad es que el simple hecho del ADN, pues es más que suficiente. Sí. No, o sea, ya es mucha información. Y, bueno, pues, entonces, tener más información sobre este tipo de cosas, pues, es un riesgo latente, ¿no? Okay. El tenerla ahí. Y hay que señalar que también depende mucho su uso. O sea, hay sistemas biométricos que son específicamente diseñados para identificar. Es decir, el proceso racional
que va a llevar el sistema es tratar de identificar si tú dices ser Vanessa Díaz Rodríguez. Okay. Y otro sistema biométrico puede ser de autenticación cuando lo que quieres es corroborar que efectivamente Vanessa Díaz Rodríguez es Vanessa Díaz Rodríguez. Okay. ¿No? Entonces, el sistema de procesamiento es diferente. En el primero, que es de identificación, es un dato contra una base de datos, por decirlo de alguna manera, uno contra N, o uno entra N, y generalmente son las bases criminales, ¿no? Okay. Encuentras la prueba de las huellas dactilares en la escena del crimen y vas a tu base de datos y buscas a quién puedes identificar. Y en el segundo de la autenticación es ese dato que tú estás ingresando para corroborar tu registro de ingreso en el trabajo, ¿no? Sí. Y tu salida va a estar también plasmado, pudiera ser, en esa misma base de datos o en esa misma credencial en ese momento. Es uno contra uno. Uh-huh. ¿No? Entonces, esas son las grandes diferencias. Ahora, hay un tercer sistema biométrico que es la fusión de estas dos. Que te sirve para identificar como también para autenticar, ¿no? Y a eso se le llaman mixtos. Mira, por ejemplo, yo tuve la experiencia en Tribunal Federal de que al ingreso te piden tu identificación. Uh-huh. Pero además te toman una foto con la cámara, ¿no? Entonces, ¿ese tipo de uso es uso de un dato biométrico? Aquí habría que hacer la pregunta precisamente si el dato es, si la fotografía es biométrica. En estos momentos, en el caso del reconocimiento facial, aunque los técnicos nos digan que ya está al 100% desarrollada esa tecnología, lo cierto es que nosotros lo hemos estado probando en Facebook gratuitamente. Les hemos estado haciendo el favor a la hora de que etiquetamos. Sí. Nos etiquetamos o etiquetamos a los amigos, ¿no? El reconocimiento facial todavía no está al 100% porque depende de varias variantes, de la luz y de la distancia. Entonces, tú debes de tener una capacidad de tecnológica de implementación para la fotografía muy potente como para que te pueda dar los rasgos. Y la fotografía en el reconocimiento facial, pues van a ser, dependiendo del tipo de tecnología, pueden variar desde 12 puntos, es decir, 12 distancias que van a estar midiendo entre ceja y ceja, ojo, nariz, boca, el mentón, todo este tipo de cosas, hasta 48, 52, las más potentes, que cada uno de estos puntos, obviamente, pues va a tener un menor grado de falsedad a la hora de hacer el reconocimiento. Claro, entonces no son tan depurados, digo, las tecnologías ni las técnicas, pero sí. Habría que preguntar, porque, por ejemplo, en el caso del SAT, en el FIEL, sí están haciendo el reconocimiento facial y el iris en blanco y negro. Y también lo estaban haciendo para la identificación de los menores. ¿Se acuerdan que había esto para que evitáramos los secuestros y no sé qué tanto rollo? Y que además esa base de datos de menores, de datos biométricos, ha quedado varada en el espacio. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se recomienda que sí preguntemos, ¿no?, qué tipo de datos están solicitando, porque puede ser una fotografía. Bueno, pero la fotografía al final del día no es que sea un dato biométrico como tal, a menos de que tenga los puntitos en las distancias de cada una de sus características. De cada una de las características. Uh-huh. Entonces, podría ser un dato personal lisa y llanamente. Así es. No necesariamente es biométrico. O sea, hay que distinguir precisamente qué tecnología, qué efectos tiene y qué características nuestras toma para poder identificarnos. Así es. ¿Okay? Bueno, vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos en unos minutos para seguir sobre el tema de los datos biométricos en el sistema bancario. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de nuevo, amigos. Regresamos con la doctora Vanessa Díaz en el tema del uso de datos biométricos en el sector bancario. Ya nos estaba explicando qué era un dato personal, qué es un dato personal sensible, nos ha explicado en qué consisten los datos biométricos, cómo algunas tecnologías que parecen que utilizan datos biométricos no lo es tanto, pero sí se utilizan algunos datos como la imagen o la fotografía de las personas como un medio de identificación, pero no de autenticación. También nos mostraba las ventajas y desventajas del uso de estos sistemas de datos biométricos tanto en el sector público como en el sector privado. Pero ahora, Vanessa, me gustaría preguntarte, ¿qué uso se podría dar en el sistema bancario o se da en el sistema bancario de los datos biométricos? Sí, mira, dentro de las ventajas y desventajas que estábamos platicando, es que ya no necesitas tener, a muchos nos pasa, seguramente se van a poder identificar, que se nos olvidó el NIP y entonces tenemos que ir al cajero a cambiarlo o bien en algunos casos, en algunos bancos, ir a la caja, ¿no? para hacer el cambio. O bien con el token, famoso token que antes nos daban un aparatito y ahora ya es con el celular en algunos casos, en algunos bancos, y tenemos que estarlo sincronizando y que si no entró, entonces le tienes que volver a apachurrar el botoncito y que si no pudiste ingresar los 8 dígitos, tienes que volverlo a hacer. Y bueno, la gran ventaja que pueden tener los sistemas biométricos es que ya no necesitas tener un papelito o un token para poder hacer uso de estos sistemas, para ya sea para ingresar, para ver tus cuentas, bla, bla, bla. Tú eres el NIP, tú eres el token. No, esa es una de las grandes ventajas. Las desventajas es que, como cualquier tipo de sistema electrónico, de tecnología, pues toda esta información se almacena en bases de datos. Y al final del día son vulnerables para cualquier tipo de robo o filtración o hackeo que pudiera existir, como cualquier otro tipo de sistemas, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro es que al final del día este tipo de tecnologías, algunas pueden ser muy invasivas. Es decir, esto depende del tipo de cultura. Por ejemplo, en Nueva Zelanda y en Australia no están acostumbrados a dar las huellas dactilares porque como ellos, cuando llegaron por primera vez a esos lugares, eran prisioneros ingleses, pues no quieren volver a ser recordados como o tener un trato como si fueran prisioneros, ¿no? Que es el clásico de las huellas dactilares. Ahora, hay quien dice que, bueno, que ya no es necesario tener plasmar los dedos en el aparato, sino sencillamente con el simple hecho de pasar los 5 unos cuantos milímetros a la distancia de la superficie del aparato, puedes tener la información. Eso es cierto, pero también así va a ser de costoso. El otro tipo de desventaja pudiera ser que el equipo o la empresa no es lo suficientemente grande como para que pueda ser rentable
el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Esas serían las grandes ventajas. Entonces, en el caso del sistema financiero, bueno, se está tratando de utilizar para evitar o reducir el robo de identidad o usurpación de la persona y los fraudes, ¿no? No hay ninguna estadística actualmente que pueda decirnos que sí va a ser la solución al problema. Lo que sí es cierto es una medida que se ha estado tomando, pero no por una no por interés de los bancos, sino más bien por el incremento de número de quejas de los clientes víctimas de este tipo de delitos. Tengo unos datos muy interesantes. A ver, adelante. Que, por ejemplo, decía que, bueno, que los bancos en el 2016 sufrieron las ganancias, pues, de estos bancos fueron de 107 mil millones de pesos. Mientras que el robo de identidad le costó a los bancos casi 479 millones de pesos en ese mismo año, es decir, en 2016. Casi el 50% de sus ganancias. Así es. ¿Y cuál es el problema? Que la gente no se entera de que ha sido víctima de robo de identidad hasta que ya tiene el problema jurídico. Y sea que le cayó Hacienda y ya le terminó embargando la propiedad, o sea que está en un procedimiento penal, ¿no? Por fraude. Y a la hora de hacer el proceso de aclaración con el banco, pues no existen los procedimientos rápidos para poder facilitar tanto pues la tranquilidad emocional, pero también efectiva, ¿no? Monetaria, sí, de la persona, ¿no? En este sentido. Entonces, Condusef, en el primer trimestre de este año, tiene que se presentaron 19 mil denuncias, es decir, 352 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado 178 millones de pesos, el 54% total de los montos robados por el delito. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de estos nuevos mecanismos es cuando esperaríamos ver resultados, pero en realidad los vamos a empezar a ver como por 18 meses, o como por un año y medio más o menos, si es que los tenemos. Con el uso de esta tecnología de sistemas biométricos. Se espera. Yo no creo que sea la panacea. La panacea, no creo que sea la solución. ¿Pero por qué? ¿Qué aristas tendría a tu punto de vista esto? Pues mira, primero porque la circular que se emitió sufrió primero unos cambios, si no mal recuerdo se emitió en marzo, se estuvo discutiendo desde 2015 para los bancos, al principio se señalaba entre los bancos que se iban a crear entre ellos mismos una base de datos única y que ellos iban a compartir esa información entre ellos mismos, lo cual atenta contra la normatividad en materia de protección de datos personales y los mismos principios de datos personales que pues obviamente deben ser proporcionales y quién va a tener acceso a esa información cuántas veces. Después se dijo que se necesitaba de un documento que pudiera ser factible para que pudiera tenerse la relación de corroborar que efectivamente, es decir, de autenticar al individuo que es dueño de ese crédito o de esa tarjeta de débito o de crédito. Y entonces la solución fue la credencial del INE, pero la discusión giraba en que el INE pues era un organismo y en realidad uno va a dar sus datos personales al INE, ¿no? Para obtener la credencial del elector, poder votar y tratar de realizar algunos trámites para poderse identificar, no tanto para autenticarse. Sí, claro. Porque recordemos que los bancos no solicitaban la credencial, el pasaporte o la licencia y un documento que estableciera el domicilio. Okay. ¿No? Entonces, ante estas situaciones, sí, la ventaja que vende un sistema de datos biométricos es que solamente tú vas a poder tener acceso a esa huella dactilar, a ese crédito, a esa tarjeta, a ese préstamo, mediante tu huella dactilar o mediante tu reconocimiento de voz, porque también se está considerando huellas dactilares, reconocimiento de voz e iris. El problema es que al final del día vamos a tener problemas como cualquier otro tipo de bases de datos electrónicas. Posibles hackeos, falsos negativos o falsos positivos dentro del procedimiento de autenticación, pero también pudiera ser
que no me consta, habría que ver estadísticas, que hubiera a lo mejor un alto índice en criminalidad de robo. Es decir, hay teorías en donde se dicen que te tienen que cortar el dedo o que te pueden arrancar el ojo, ¿no? Para poder tener acceso, como tipo de película, ¿no? Futurista. Futurista de ciencia ficción. Digo, sí. No, algunos de los datos biométricos ya no podrían utilizarse si no hay circulación de la sangre, ¿no? Pero okay. Bueno, pero aquí el punto es que el banco o los bancos lo están haciendo de manera escalafonada. Uh-huh. Por tanto, de primera instancia, pues no veríamos los resultados sino ya hasta después de 18 meses, que es cuando ya se hace la fusión completa, que es lo que establece la circular de la Comisión Nacional Bancaria, uh-huh. ¿no? Y dice, bueno, 4 meses para las tarjetas de créditos a partir de su publicación y créditos de nómina. Uh-huh. 6 meses para los créditos personales, grupales, microcréditos y créditos de liquidez con y sin garantía hipotecaria. 8 meses para créditos de vivienda y automotriz. 10 meses para créditos comerciales, 12 meses para retiro de efectivos y transferencias de nivel 3 y 4, que son arriba de los 17 millones, me parece, de 17 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tú puedes tener el mejor token, que es tu cuerpo, uh-huh. pero si no tienes un proceso detallado en donde el banco pueda de manera fácil hacer la investigación sobre un robo de identidad, pues seguiremos en las mismas. O un sistema de ciberseguridad para la protección. Así es. De por sí sabemos que en materia de tecnología y de materia de seguridad informática, pues no hay ningún sistema 100% seguro, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que en la calle, ¿no? Puedes salir a cualquier cajero y nada te garantiza que en algún momento sea susceptible de algún robo, etcétera. Así es. Ahora, hay un dato interesante. Para Interpol, por ejemplo, el tener un dato biométrico no quiere decir que con eso se va a solucionar el problema de la identidad o del robo de identidad. Ok. ¿Por qué? Porque tú puedes obtener un acta de nacimiento, que es un documento necesario para obtener tu credencial del INE, por muchas maneras. Sí. No, no es únicamente cuando te van y te registran de manera tradicional. Hay otras variantes y dependiendo de los estados. Tenemos 32 estados, uh-huh. que se está tratando de unificar claro. el sistema. Pero existen otras formas de obtener un cambio de identidad, por decirlo de alguna manera, o de una reposición de un acta de nacimiento. Todavía siguen los sistemas tradicionales físicos de obtención de documentos. Así es. Y conviven con el ámbito digital, ¿no? Entonces hay mil variables en ese punto. En ese punto. Y como ese es el punto en el que se va a basar la credencial de elector, es decir, yo puedo obtener, yo soy Vanessa Díaz, ¿no? Pero me persigue la policía. Entonces obtengo un acta de nacimiento que diga Cintia Díaz Rodríguez uh-huh. y voy al INE y a decir que perdí mi credencial, pero que soy Cintia Díaz Rodríguez, aquí está mi acta de nacimiento y con mucho gusto doy las 10 huellas dactilares, el reconocimiento facial, el iris y mi firma y mi comprobante de domicilio también, porque quiero que aparezca en la credencial y va a aparecer Cintia Díaz Rodríguez okay. y yo voy al banco y abro una cuenta a nombre de Cintia Díaz Rodríguez. Pero en realidad soy Vanessa Díaz. Sí. La autenticación ahí puede ser burlada. Ahí la autenticación puede ser fácilmente burlada, como lo señalas. Pero lo más grave es que entonces estaríamos fomentando que si no tienes tu credencial de o tu pasaporte, que son datos biométricos, pues vamos a estar fomentando bases de datos biométricas para todos lados, ¿no? Sí. Cuando son tan sagrados. Es decir, el SAT tiene una base de datos. El INE tiene una base de datos. El pasaporte tiene una base de datos biométricas. Y ahora los bancos van a tener una base de datos. Citibanamex está solicitando que sea una base única. Ese es un gran, gran riesgo, el tener una base única. Es más fácil para ellos, obviamente, pero es un gran riesgo por los mismos problemas que hemos comentado de ciberseguridad que existen en tener una base de datos uh-huh. única, ¿no?
Actualmente, Bancomer ha sufrido 5.012 casos de robo de identidad, Citibanamex 3.338, Santander 2.911 casos. Pero no son los primeros en haber implementado la recolección de datos biométricos en nuestro país, sino el Banco Azteca fue uno de los primeros, uh-huh. y que además, si no me recuerdo, lo implementó alrededor del inicio del 2008 o 2007, más o menos, puedo equivocarme, pero ya tiene mucho tiempo usando. Y es un banco que a lo largo de la historia de Condusef, uh-huh. ha tenido muchas anomalías y quejas con relación al uso de datos personales. Por el tema de datos personales y en sistema de robo de identidad, ¿cómo está? Pues es casi igual, ¿no? Está muy relacionado en ese punto. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Nuestros datos los damos de una manera tan sencilla, por mucha uh-huh. conveniencia, pero no estamos siendo conscientes de que estamos dando, al igual que sacamos nuestra credencial de lector y sacamos claro. copias y copias y copias y copias para un solo trámite, pues así estamos dando nuestros datos personales, así, de huellas dactilares, de reconocimiento facial, de iris, uh-huh. como panacea, así como sí. solución para todo. Y bueno, uh-huh. el problema al final del día es tener una buena ley de protección de datos personales, pero también de sistemas de prevención sí. del delito. Ok. Ah. Eso es bien interesante porque, de manera general, yo entiendo que en materia de datos personales se manejan tres tipos de medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Una, las administrativas, las tecnológicas y las jurídicas. De tal manera que puede estar muy bien depurada la ley, muy bien estructurada, pero si no hay medidas tecnológicas de seguridad adecuadas, puede romper este esquema para lo que se quiere implementar. Así es. Del mismo modo, si el sistema de administración de esos datos no es eficiente, pues puedes tener un sistema de seguridad depurado, una buena ley, pero tu administración de esos datos no es depurada, nos va a generar mucho conflicto. Y yo quisiera preguntarte, Vanessa, estos plazos que nos acabas de mencionar hace un rato de 3, 6, 4, 12 meses, uh-huh. ¿se refieren a ver los resultados o cuando va a entrar en vigor la disposición? Cuando va a entrar en vigor la disposición. O sea, okay. Van a irlo intercalando poco a poco porque también es un gasto fuerte que tienen que hacer las instituciones en realizar las bases de datos, en empezar a ver con sus clientes, ¿no? Fíjate que no tengo los datos de los clientes de cada uno de los bancos, que sería interesante, ¿no? Para ver quién termina primero. Sí. Pero aquí también lo interesante es también el hecho de la autenticación de los datos con que se dan y que toma el papel del INE. Que uh-huh. quedó como institución para hacer la autenticación. Es decir, que efectivamente esas huellas dactilares pertenezcan a la credencial de elector y que además la credencial de elector sea fidedigna. Hay un caso muy interesante. En la frontera sur, por cuestiones migratorias, suele darse la falsificación de la credencial de elector. Con la anterior, no he tenido todavía conocimientos de falsificaciones de las nuevas credenciales porque uh-huh. tienen datos biométricos, pero bueno, ahí está el punto, ¿no? O sea, aquí la tecnología y los amantes de lo ajeno siempre van a poder hacer muchas cosas. Sí, sobre todo en ese tipo de franjas fronterizas donde hay mucho tráfico de personas y requieren de identificaciones y de obtener datos de otras, pues, para seguir haciendo o poder hacer otros trámites. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes me gustaría comentarles que la Secretaría de Economía y la Correduría Pública número 71 nos han informado que tienen becas para aquellas personas que quieran acudir a un curso en materia de datos personales que se va a impartir el próximo 13 de octubre de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Es un curso sobre temas de datos personales y cumplimiento empresarial. Precisamente la doctora va a estar como expositora ahí. También tendremos el gusto de estar dando algunos temas en este curso. Y el único requisito es que le den like a nuestra página de Facebook y se comuniquen directamente a la Correduría Pública número 71 y digan que se han hecho acreedores a esta beca para que nos acompañen en el curso sin ningún costo. Bueno, regresamos, vamos a un comercial y regresamos en un minuto.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien amigos, nuevamente estábamos con ustedes en este tema sobre el uso de los datos biométricos en el sector bancario y les recuerdo que llamen a la Correduría Pública 71 para aquellas personas que les interese acudir sin costo al curso de datos personales y cumplimiento empresarial. Regresamos con la doctora Vanessa Díaz y estábamos comentando en el intermedio sobre un tema muy importante que era cómo va a autenticar el sector bancario los datos que le estoy proporcionando. Me comentaba que muy probablemente se hará uso de una identificación como la credencial para votar, pero no está tan claro cómo es esto, cómo si ya están pensando en implementar, usar datos biométricos y todo. No ha sido definido esta parte.
Bueno, está definido en la circular. Lo que no queda muy, muy claro adentro de los rasgos de la teoría de datos personales, okay, es cómo va a estar funcionando, porque al final del día, la credencial del lector se emite para un fin, y la función o la naturaleza jurídica del INE, en este caso, pues es regular las elecciones del país. Claro. Tenemos una institución que también se especializa en protección de datos personales, que es el INAI, uh-huh, y que también esperaríamos que tuviera una participación más fuerte en ese sentido para poder, uh-huh, realizar las autenticaciones como se acostumbra en Europa, en donde se hace precisamente a través del órgano garante de protección de datos personales, uh-huh, hacer la autenticación. Ahora, este proceso ya lo ha estado viniendo o se ha estado realizando, por ejemplo, en el caso de renta de celulares. Uno va a cualquier empresa en donde rentan los celulares y nos van a pedir la credencial del lector, y ellos obviamente en un sistemita así muy rápido van a saber si está vigente o no está vigente, y con esto también se está evitando la duplicidad de credenciales del lector dentro del padrón de electores, ¿no? Entonces, ahí como que la costumbre está ahí más o menos ejerciendo más que lo que son los principios por los cuales están haciendo la recolección de datos personales. Uh-huh. El hecho de saber o de poder identificar si hay una duplicidad de una persona con varias credenciales del lector, pues tendría que ser la tarea propia del INE, no tanto del INAI en ese sentido, o bien, claro, de las empresas que prestan el servicio para la telefonía, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando. A mí también me interesaría ver cómo al final es que va a estar trabajando, cómo se va a estar dando esa relación que se establece ya en la circular, en la cual, bueno, el INAI también tendrá que estar muy al pendiente para cualquier tipo de anomalías o algún conflicto, porque también se dejó en ese circular establecido que los bancos serán los responsables para poder brindar la protección tecnológica que sea necesaria garantizándosela a los usuarios, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos, o sea, hay tres niveles de protección dentro de nuestro marco jurídico, y bueno, aquí lo importante es ver que el INAI pueda también tener acceso a ver cómo está haciendo esa verificación, cómo, claro, está haciendo esa autenticación, para que todo esté en aras de mejor funcionamiento dentro de los sistemas para el robo de identidad, que ese es el pretexto que se le está dando, ¿no? Pero bueno, uh-huh, en este caso en el sistema financiero. Prácticamente, ¿no? O sea, sí, sobre todo al INAI, porque es la autoridad administrativa competente y debe dar, le corresponde la aplicación administrativa e interpretación de la ley, y sobre todo de los principios de licitud y proporcionalidad, que son los que yo creo que, bueno, en general todos, ¿no? Porque están correlacionados, pero estos dos principios en específico respecto a que, pues es la actividad del INAI. Al final yo pienso que el INE, en su caso de que se obtenga de manera no lícita alguna credencial para votar, pues ya constituirá un delito electoral que tendrá su propia tramitología, su propio seguimiento. Pero en materia de datos personales, como son estos datos biométricos, yo creo que sí el INAI deberá tener una participación más proactiva, uh-huh, y más cuidadosa respecto a qué uso se va a dar en el sistema bancario de esto, ¿no? Este es un riesgo, al mismo tiempo un punto de oportunidad que puede ser subsanable, y en la medida que el INAI adopte las medidas idóneas para esto. Pero además del INAI, ¿qué otras medidas pudieran tratar de tomarse para evitar ser víctima de fraude o de robo de dinero? Pues mira, las más básicas que pudieran ser, y que a veces incluso no son tan obvias, uh-huh, es el hecho de que el usuario de las tarjetas de crédito estemos al pendiente y revisemos nuestras cuentas de manera, pues no de cada cuatro minutos de como estamos en el Twitter o en Facebook revisando si nos llegó el correo o qué hizo el amigo, qué no hizo, pero sí checar de manera constante nuestra actividad crediticia a través de vía electrónica o bien estados de cuenta electrónicos que nos llegan, porque ya prácticamente los físicos no están llegando, salvo, uh-huh, algunos casos.
Pero esos serían los más importantes. Estar muy pendientes de nuestros créditos, no dejar ningún dato personal relacionado con este, con nuestro número de acceso de cuentas a la vista de alguien. Hay que guardar esos documentos y ser conscientes precisamente de que podemos ser víctimas de un robo, ¿no? De un robo o de un fraude. O de un fraude. Sí, el doctor Alberto Nava, doctor especialista en delitos informáticos, nos comenta muy constantemente que el primer garante de nuestra seguridad de la información somos nosotros. Así, ¿no? Es. Entonces, como medidas para prevenir este tipo de prácticas digitales nocivas, más bien delitos informáticos, pues sí, no estar repartiendo información ni por teléfono ni por internet, salvo que estemos conscientes y estemos seguros de que a la persona que se la estamos proporcionando es verdaderamente la institución que, para la cual estamos proporcionando la información. Importante también tener la red de alertas y el sistema de filtrado con la actualización de parches y antivirus que nos permitirán tener nuestros equipos por lo menos en un grado más de, si no al 100%, pues sí más adecuado de protección, las contraseñas, ¿no? Que luego ponemos el nombre, nuestra fecha de nacimiento, etcétera. Lo más usual. Lo que no estén muy asociadas con nuestras características, nuestros datos personales, que estén lo más alejado que sea para que no. Revisar nuestros estados de cuenta, ¿no, Vanessa? Así es. Nuestros estados de cuenta para que no veamos si los cargos que se nos están aplicando, las transferencias, las operaciones corresponden a nuestros hábitos, a nuestro comportamiento y que hayan sido realmente realizadas por nosotros. Y bueno, pues establecer mecanismos de educación de cultura. Y de cultura preventivos, como es este programa que tratamos de hacer llegar el conocimiento lo más depurado que se pueda con los mejores especialistas que hay, para que al final nos otorgue un beneficio y podamos prevenir este tipo de prácticas nocivas digitales. Vanessa, pues, ¿alguna otra cosa que quieras comentar que no te haya preguntado? No, creo que abordamos todos. Claro que es un tema, obviamente, que no se va a poder finalizar en una hora, pero podremos incluso estar platicando más de esto el viernes 13 en el taller, en el curso que se va a estar dando. Y también, bueno, en estos programas que ustedes también hacen día a día con temas muy, muy específicos. Pues muchas gracias, Vanessa. Fue un placer tenerte con nosotros. Y a ustedes, amigos, también, por último, les recuerdo que si quieren tener un pase o un acceso directo al curso sobre datos personales y cumplimiento normativo empresarial, pues se comuniquen al teléfono 86 36 11 21 de la Correduría Pública 71, diciendo que vieron el programa de datos biométricos aquí en Abogados al Día y con eso ya podrán tener acceso gratuito al curso. Pues muchas gracias, Vanessa, un placer estar contigo. Amigos, hasta la próxima y les mando un saludo por parte de Mario Gómez, que hoy no pudo estar con nosotros, y de su servidor Joaquín Elizalde. Hasta luego.